Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes un evento desarrollado en la ciudad de Bucaramanga, que fue el octavo encuentro internacional Amigos del Airsoft. El evento tenía como nombre La Caída del Dictador. Recreaba los hechos que sucedieron en Libia durante la rebelión que dio fin a la dictadura de Muammar el Gaddafi en el año 2011. Y básicamente habían dos bandos principales. Por un lado se encontraba el dictador y por otro los grupos de oposición que crearon un Consejo Nacional de Transición, CNT. La Corte Penal Internacional anuncia que investigará al dictador y a otros miembros de su régimen por presuntos crímenes de lesa humanidad. Esto haría que la OTAN interviniera en el conflicto. Y es ahí donde entran otros dos participantes. Por un lado, como ya lo dijimos, está la OTAN y por el otro están los mercenarios. Los mercenarios, pues ustedes saben que donde está la plática, ahí están ellos. Estaban con las tropas progubernamentales del dictador. En ese punto los cuatro bandos estaban cada uno por su cuenta. Por otra parte, los mercenarios contratados empiezan a temer a la poderosa alianza que se puede gestar entre el CNT y la OTAN. Entonces, en la primera parte de la partida, el equipo del dictador tenía que ir por su bandera hasta territorio de los mercenarios. Y el equipo de CNT tenía que ir hasta la zona donde se encontraban los de la OTAN, también por la bandera de su equipo. Bueno, ahora sí, les cuento cómo viví yo el evento como tal. Empecé en el equipo de los mercenarios, es decir, empezamos con el primer objetivo, que era defender la bandera del equipo del dictador por 20 minutos. Fila, fila, Ray, a su izquierda, a su izquierda. Rey, rey, vaya bajando, yo lo cubro. ¿Usted era el último acá? Listo. Pasados los 20 minutos, cogimos la bandera del equipo del dictador y nos dirigimos hacia nuestra base. Aquí se encontraba la bandera y teníamos que llegar hasta este punto. Moro, típico, retrocedamos al árbol, al árbol. Cuando ya íbamos más o menos a mitad de camino, nos dimos cuenta que algunos operadores se habían quedado combatiendo con la primera línea del equipo del dictador, pero la idea era retroceder, así que nos devolvimos otro poco para poder darles fuego de apoyo y que ellos pudieran retroceder rápidamente. ¡Avanzo, avanzo! ¡Atrás, señores, atrás! ¡Rápido, rápido! ¡Venga,
¡Rápido, rápido! ¡Aquí los cubrimos! ¡Aquí los cubrimos! ¡Avancen, avancen! ¡Vamos, vamos! ¡Alguien se quedó! ¡Alguien se quedó! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Pocos metros de llegar a la base, tuvimos un enfrentamiento con un equipo del dictador que estaba flanqueando nuestra base y venían ascendiendo por ese terreno. En ese momento, precisamente, nuestro general decide que negociemos. ¿Por cuánto milloncito nos contratan? Mercenarios lograron defender exitosamente la bandera y llevarla hasta su base, por lo cual los equipos del dictador tuvieron que negociar con ellos. Vamos contra la cabeza de ellos, el imán. Vamos contra el imán. Al dictador. Logran concretar una negociación y pasan entonces los mercenarios a ser parte del equipo del dictador y la OTAN se une a el CNT. ¿Qué? Pero parece que hay que hacer otro. Defender esta zona. Pero ahora está la indicación. En esa parte teníamos que cuidar esta zona para evitar que nuestro general fuera capturado. Además tenían otros cuatro objetivos, que para el equipo del imán era recuperar la mayor cantidad de pruebas documentales y digitales para poder juzgar al dictador. Los de CNT, que se habían unido a la OTAN, tenían ciertos intereses en los tesoros del dictador, así que también era un objetivo para ese equipo. Por el lado del equipo del dictador, tenían que evitar que la OTAN se hiciera esas pruebas documentales y digitales y cuidar los preciados tesoros del dictador. Se lo rodeó, está solo, los tiene a tiro. Son 25 operadores que están en contra de nosotros. Estando en esta posición, nos desplazamos hasta este otro punto. Thank you.
Tú todavía la tenías seguro a la madre. Al final la contienda estuvo bastante reñida. El equipo del dictador logró recuperar un módulo bomba, que era uno de los objetivos. También tomó posesión de la ciudad base, que les dio otros 20 puntos. Lograron fortalecer la ciudad base y lograron eliminar los tangos TAPS, que eran los objetivos que tenían que hacer los francotiradores. Por la parte del CNT, fortalecieron su ciudad base, recuperaron los tanques RX, se hicieron al cofre del dictador y recuperaron los portátiles del dictador. Esto, sumados a los puntos que hicieron en la fase preliminar y en la fase 1, 4 y 5, lograron un puntaje para el equipo de El Dictador de 90 puntos. Y el equipo del CNT logró realizar 100 puntos, por lo cual se llevaron la victoria en esta partida. Felicitaciones a los ganadores, felicitaciones a todos los participantes. Fue un gran evento, la pasamos todos muy bien. Conocí a grandes personas que en realidad me gustó mucho poder compartir con ellas. Y pues nada, nos vemos en el próximo evento, que será ahorita en octubre, que es el evento de Represa Tominé. Señor Joker. Entonces, papá, ¿cómo vamos? Va, saluda a Machete Delta. Primero que para el canal. ¿Cómo nos va a estar yendo en este evento? Muy bien. Está aquí a pesar de la lluvia, pero no, ahí vamos. ¿Ya participó en el de allá? No, vamos a ver ahorita. Eso está bueno, bueno. Yo la estoy pensando, pero ahí está. Mucha hamburguesita ahorita, ¿no? Sí, ando muy lleno, pero vamos a ver si me animo para jugar enseguida. Eso. Ahí nos estamos viendo. Estamos viendo entonces. Antes de terminar el video, quiero mandarle un saludo al operador Damián Fonseca, que me pidió que lo saludara en el próximo video, así que ya le cumplí, parcero. Nos vemos en Represa Tominé. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y compártelo. No olvides suscribirte al canal en la imagen de la izquierda. Y si quieres ver otro video, da clic en la imagen de la derecha.